Bienvenidos a mi canal Cocinando en Los Ángeles. Hoy tengo para ustedes una rica receta de chiles güeros rellenos de queso con caldillo de papas. Queda delicioso. Miren, aquí les voy a mostrar los ingredientes. Aquí tenemos 3 papas, una docena de chiles güeros, un chile jalapeño, 2 quesos, una cebolla, 2 jitomates, orégano fresco, 6 huevos, una cucharada de consomé y sal al gusto. Y acá tenemos masa para hacer unas tortillitas calientes. Pues miren, vamos a empezar a hacer nuestra comida. Vamos a comenzar haciendo nuestro caldillo, picando la cebolla y el jitomate. Ya casi termino de picar mi tomate y cebolla para hacer el caldillo. Y aquí tenemos ya una cazuela con aceite donde lo vamos a freír. Y aquí agua que se nos vaya calentando para procesar más rápido la comida. Vamos a poner a guisar la verdura. Ya tenemos aceitito, ya está muy bien caliente. Lo vamos a dejar que se guise para luego incorporarle el agua. Miren, nuestro recaudo casi ya está. Miren qué bonito se ve, ya casi está cocinado. Mientras vamos a seguir pelando nuestras papas para picarlas luego. Ya está bien guisadito nuestro tomate y cebolla. Es tiempo de agregarle el agua para el caldito. Aquí lo tenemos ya hirviendo. Como el agua ya está hirviendo, le vamos a agregar de una vez las papitas picadas. Listo. Lo vamos a dejar que hierva. Y mientras vamos a poner los chiles a asar. Miren, nuestros chilitos ya están todos tostaditos. Ya los vamos a poner en una bolsita para que se suden, para poder pelarlos. Un ratito aquí en la bolsa. Aquí los vamos a dejar unos 5 minutos para que se suden. Miren, aquí tenemos ya nuestro queso cortado, listo para rellenar los chiles. Miren, nuestro caldillo ya está hirviendo, ya está listo. Ya lo vamos a quitar de la lumbre para que no se nos recozan las papas. Y mientras vamos a trabajar con los chiles.
Vamos a pelarlos y a rellenarlos. A los chiles nomás les quita la pielecita y listo. Todavía están un poco calientitos, pero ya están buenos. Pues sigamos con nuestro proceso de los chiles. Ahorita los vamos a llenar de harina, a forrarlos para que no se les caiga el huevo. Se enharinan todos bien enharinaditos. Y después vamos a quebrar nuestros huevos, a batirlos, a espumarlos, para luego guisar los chiles en aceite para forrarlos. Esta comida es sencilla, nutritiva y fácil de hacer. Un poquito laboriosa, pero es fácil y rendidora. Y por supuesto, pues muy sabrosa. Miren qué fácil se hace esto. Aquí estamos separando la clara de la yema. Si tienen un desclarador, pues también es muy fácil. Aquí estamos haciéndolo a la antigüita. Miren, ahí va ya creciendo el huevo. Hasta que ya crece, ya está bien listo para los chilitos. Ya terminamos de hacer de forrar nuestros chiles. Ahora vamos a terminar de preparar el caldillo, el caldo de pollo, su orégano. Lo vamos a batir y le vamos a agregar 5 chiles, porque a mis demás hijos les gusta separado, poner su chilito aparte, seco. Esto es al gusto, ¿eh? Algunas personas lo prefieren así secos, otras en caldillo. Aquí yo voy a poner nada más 6. Miren qué delicia. Háganlo en casa, esto les va a encantar. Y va. Mientras hierven unos 3 minutos, vamos a hacer unas tortillitas calientes.
ya nuestras tortillitas listas. Ahora vamos a probar nuestros chilitos. Miren, con caldito. Estos se ven deliciosos. Y están. Vamos a poner unas papitas también. Miren las papitas, qué ricas se ven. Y están. Ahora sí, listo para probar. Vamos a agarrar una tortillita de estas que están más frillitas. Con esta hambre que traigo, después de tanto trabajar. Qué sabor tan rico. Aquí se gustan ponerle más chilito verde picado. Las papitas están también riquísimas. Aquí en el taquito. Qué delicia. Quedaron riquísimos los chiles. No dejen de hacerlos en casita. Les van a encantar. Se me están quemando ya las tortillas. Miren, con estas calientitas. Miren qué cosa tan rica. Bueno, mis queridos seguidores y seguidoras, aquí están nuestros chiles bien deliciosas. Miren las papitas bien cocidas con nuestro relleno de queso. Ojalá les guste y háganlo en casita, que están deliciosos. Suscríbanse y coméntenmelos. Y nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere.